Chiquis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy voy a hacer algo diferente. Miren. ¿Qué voy a hacer? Ah, voy a hacer tragos. Pero voy a invitar a alguien. A ver, vení, invitado. Luciano, otra vez. Luciano es sommelier, ¿no? Sí. Profesor de sommelier. Y maestro pastelero. Bueno, sí. Y chef internacional. Tira el currículum. Bueno, entonces va a hacer unos tragos con café. Cócteles con café. Las raras están como locas. De los amigos de Nespresso. Vamos a probar estas recetas. Vamos a probar las recetas que nos regalaron cuando compramos 12.000 pesos en café. No, tanto no, pero bueno, nos dieron esto y había recetas con tragos. Vamos a hacer un daiquiri y vamos a hacer un penicilinum. ¿Pero cuál quieres? Sí. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el más fuerte? No sé si es más fuerte, pero este es más postroso. Entonces primero el otro. Dale, primero el penicilinum. Así que para el penicilinum tenemos que usar la coctelera. Tenemos que usar limón, que lo vas a cortar a la mitad. Necesitamos tres... ¿cómo se llama? Rodajas. Tres rodajitas finitas de necesitamos jengibre. Entonces necesitamos tres rodajas de jengibre. Sí, exactamente. Necesitamos hielo. Y necesitamos, ahí la receta dice jarabe de miel. El jarabe de miel se hace con una parte de agua y una parte de miel. Pero como hay poca miel, vamos a usar esto. Porque además, no sé, la redonda tiene. Vamos a mostrar. Sí. Miel de agave. Esta es la miel de los veganos porque ninguna oveja tuvo que trabajar para hacer esta miel. Con el agave se hace el tequila. Es como la miel de caña pero de agave. Así que vamos a usar esto. Esto es súper fácil de hacer. Vamos a ir a buscar hielo primero. Hielito, hielito. Ay, ¿cómo? Ahora resulta que no hay. No, sí, ya lo preparé. Ah, muy bien, bravo. Ya lo preparé. Producción. Tenemos el hielo y lo que sí no me paré, el café. Acá está el cafecito. Café. Entonces primero ponemos hielo, ¿sí? Bastante hielo. Acá. Entonces va hielo. Sí, que lo va a enfriar. Y guardamos tres hielitos para el vasito. Me falta un hielito, acá está. Ponemos jugo de medio limongo. Así. Tiene mucho jugo estos. Perfecto. Los dos llevan limón, así que se lo vamos a aprovechar perfecto. Ahí. Juguito de limongo. Ponemos las dos de las tres cosas, guardamos la más linda para hacer acá un adornito. ¿Qué es que le haga el tajo? El tajito yo se lo hago, que me gusta usar el cuchillito. Ahí así queda re piola. El café. En la misma taza de café, la mitad de whisky. De preferencia ahumado, yo me traje este Jameson que está terminado en barricas de cerveza. Ahí está, la mitad, un poquito más le vamos a poner porque a nosotros nos gusta el whisky. Usa la misma taza para que la medida sea igual. Ahí, y lo endulzamos con el jarabe de miel o la miel de agave. Ahí, generosamente. Mira. Y ahora viene la parte show. Esto lo dejamos acá. ¿Batí vos o bato yo? Batí vos y yo bato. El movimiento para adelante y para atrás hasta que se enfríe.
Van a ver, yo les voy a mostrar algo, cómo cambia, ¿sí? ¿Ven cómo está ahora? Miren esto, ¿eh? Miren cómo va cambiando. No sé si se nota en la cabeza. ¿Quieres probar? ¿Para adelante o para atrás? Lo que querés lograr es que el hielo vaya hacia adelante y hacia atrás. Sí. ¡Eso! ¡Bate, bate! ¡Bate! ¡Bate chocolate! Dobla, a ver. Sí. Fíjense cómo se puso, ¿cómo se llama? Ahí todo el coso este. Eso quiere decir que ya está bien frío. Vamos a hacer un poquito más. Fíjense cómo dejó de hacer ruido porque ya derretimos los hielos. Y ahora lo servimos con la parte de acá para que no caiga el coso. Buena. Tiene espuma. Esto tiene una pinta. A ver, aroma. Tiene aroma re rico. Mire. Oh. ASMR. ¿Está bueno? Está rico. El aroma. Tiene un aroma. Tiene aroma. Te manchaste toda la remera. No, cuando batía, porque lo cerré mal al principio. Yo sentía que estaba ahí. Yo no. Pero no importa. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Lo aprobamos? ¿Sí? Vení, una intrusa va a probar el trago. Probalo, ahí está. Es un penicilín. Pero con café. ¡Upa! Es algo que no probé nunca. Está bueno, me lo tomo ahí. Esto, charlando. A ver, esto entra. Como que en... me diga. Esto entra en la categoría de tragos estimulantes. Hay tragos refrescantes, tragos reconfortantes y te estimulan. Daiquiri de banana y café. Ahora necesitamos una licuadora para hacerlo, ¿ok? Y un tercio de banana, pero no te compré estas bananas baby. O sea, necesitamos café, que esta vez lo tenemos hecho. ¿Sí? Tiramos el cafecito. Bananas vamos a dejar una rodajita y las demás las tiramos acá. El azúcar, no me tengo que olvidar del azúcar. Más o menos una cucharada, yo no tengo ni con una cucharada, así que le tiramos así. Y lo mismo de vuelta, ron con la misma taza, la mitad, un poquito más de la mitad. No, además, este ron tiene un aroma a chocolate, el flor de caña es uno de los mejores ron y más deliciosos ron que hay. ¿Lleva limón o no? Lleva un poquito de limón, todos llevan limón. ¿Por qué? No sé. Pero todos los tragos ahí de la receta llevan limón. Le ponemos ahí. Acá. Limón, vamos a usar este porque lleva poquitito limón. Falta el hielo. Y ahora lo... lo daiquirizamos hasta que esté bien frío. Hasta que dejen escucharse el hielo. Y ahí estamos. Upa. 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 Café, limón. ¿Qué más? Banana y ron. Qué cosa, ¿eh? Vamos a terminar haciendo así. Upa. Es que ron, banana y café. Vale. Ron, banana y café, yo. Está buenísimo. Está blogueando mientras blogueamos. Es un blog dentro de un blog. Insección. Este me gusta. Está buenísimo. Con este me lo doy en la pera. Sí, es postroso. Así voy a tomar. Salen con la recetita esa que les tiré saliendo porque acá es para hacer otro. Vamos a hacer más, pero no, hijo, que nos vamos a poner. Ya, no. Me gustó este porque es como más. El aroma que tiene me mata. Brindemos. Pongan like. Like.
Sí, entrar en calor porque cafeína, alcohol, banana, perro, gato, cuchillo. Gracias por la invitación. Estimulada. Anótense al blog de ella. ¿Cómo se llama? Vino Dani. Bueno, ya estamos. Esto se controló un poco, me parece. Un poco. Fue el alcohol, la azúcar, el café. Cortamos la cámara, nos fuimos a la pieza y jugamos a la PlayStation re duro. Bueno, así que espero que les haya gustado esto que trajimos. Vamos a hacer más porque hay muchos para probar. Por ahí, para el próximo video, en vez de hacer los tragos así alcoholosos, hacemos los postrosos. Sí, mejor, sin alcohol. Bueno. Porque por ahí hay gente que no toma alcohol. Y sí, no tiene todas estas cosas. Pero bueno. A ver, agarré los más, perdón, seleccioné los más sencillos. Este tiene, entonces, ron. Ese tiene ron, aclarar. Banana, azúcar, café. ¿Sí? Y este es un whisky. Ese es un whisky. Tengo que poner un whisky ahumado. Ahí es usar un whisky single malt, pero yo no voy a gastar mi ciudad 21 años en hacer un traguito. Así que traje el blend de este que está bastante bueno. Sí. Lleva jengibre. Es un irlandés igual. Irlandés, muy bueno. Si no es tomador de whisky, compren un irlandés. Que, Sí, es conocida esta marca ya. Terminan como el Jack. Se conoce. Lo que pasa es que este es diferente. Porque es esto. Está muy bueno. Pero si no, el Jameson común. El Jameson común, cualquier. O, para capaz algún tipo Jack Daniels. Un bourbon. Sabe, whiskera la Nati. Así que bueno, terminamos este. Blog. Este video. No es un blog, vas a decir blog. Un video, es un video. Blog es otra cosa. Así que bueno, espero que les guste el video, las recetas, los tragos, que los hagan, comenten si los hacen, denle like, suscríbanse. Beban con moderación. Y nada, eso. Chin chin. Chau. Adiós. Bye.